Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, soy Judith. Y en esta ocasión, amigos, andaba muy perdida. ¿Saben por qué? Porque tengo mucho trabajo. Estamos en la época navideña y pues hay que trabajar, hay que trabajar. Como dice mi jefe, hay que aprovechar que las vacas están dando leche. Así que hay que aprovechar. Y por eso he andado un poquito perdida porque he tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Y hemos estado trabajando mucho. Ya saben, vayan a comer al Café Manhattan. En esta ocasión, amigos, les quiero enseñar una receta que en México es muy típica y sobre todo para estas fiestas navideñas. Solemos hacer buñuelos de viento. No sé en otros países cómo les llamen. También se les conoce como bimbuñuelos. Pues nosotros conocemos como buñuelos de viento. Y es una receta muy típica, muy fácil, con los ingredientes que todo el mundo tenemos en casa. Y quiero enseñárselas para que ahora que se acercan estas fechas de Navidad, Año Nuevo, Reyes, todo, que podamos hacerla como un postre para nuestra mesa, para nuestra familia. Pues acompáñenme hasta el final para que vean cómo nos van a quedar, ¿vale? Bien, amigos, es muy poquito lo que vamos a necesitar para nuestra receta. Y lo que tenemos aquí, yo tengo una taza de harina de trigo de todo uso, harina de trigo, la que tú tengas en casa normal. Tengo aquí 100 gramos de mantequilla derretida, ya la he puesto en el microondas para que se derrita. La tengo lista aquí. Un huevo necesitaremos, una pizca de sal. Necesitamos también 250 mililitros de leche y unas 4 cucharadas de azúcar. También necesitaremos una cucharadita de polvo para hornear y un bol donde vamos a mezclarlo. Y nuestro ingrediente estrella o nuestro utensilio más bien es este aparatito que es el molde con el que hacemos los buñuelos. Déjenme contarles, ustedes lo ven así ya todo cambadito, todo chueco, así todo viejito. Pero es que este molde era de mi madre. Y a su vez era de su abuela, de mi abuela, de su madre. Entonces tiene muchos, muchos años en la familia este moldecito. Mi madre ya murió. Entonces yo me lo quedé porque tiene ya muchísimos años en la familia. Entonces, desde México hasta Gran Canaria, este molde me ha seguido. Y yo no sé por cuántos años más seguirá en mi familia. Pues este es el molde para los bimbuñuelos o para los buñuelos de viento. Pues vamos a comenzar y vamos a mezclar todos los ingredientes para hacer nuestra masa para los buñuelos. Pues en un bowl que nosotros tengamos ahí en casita, vamos a poner la harina, una tacita de harina. Vamos a ponerle el huevo. Vamos a ponerle una cucharadita de polvo para hornear. Yo estoy utilizando las cucharitas pequeñitas, es tipo más pequeñita que la cafetera. La cafetera es más grande, esta es más pequeñita todavía, es una de estas. Vamos a ponerle una pizca de sal. Recuerden que la sal es para fijar los sabores. Así que es muy importante que se la pongan. Vamos a verter nuestra mantequilla, los 100 mililitros, 100, perdón, gramos de mantequilla. Ya la metí yo al micro, por eso ya está disuelta. Las 4 cucharaditas de azúcar. Y vamos a mezclar poco a poco la harina para ir formando la masa, pero lo vamos a mezclar primero así despacio para que no nos salpique todo. Ahora ya que tenemos mezclado un poquito,
Vamos a empezar a poner la leche. Yo tengo aquí 250 mililitros, es un vaso de leche. Vamos a ir poniendo un poquito y vamos a ir mezclando. Vamos a ir incorporando la leche. Otro poquito. Ay, amigos, se me olvidaba mencionarles. Necesitaremos también un pizquito un chorrito de vainilla. Se me olvidó decírselos. Vamos a poner un chorrito de vainilla. Y vamos a seguir mezclando. Así vamos a continuar con la leche hasta que la pongamos toda. Y ahora les muestro cómo va a quedar. Pues miren, ya terminé de cremarla, de mezclarla. Miren, tiene que quedarles así, como ligerita. Como si fueran a hacer tipo crepes, algo así. Vean, con esta textura, así ligera, es como les tiene que quedar. Pues ahora vamos a poner aceite en un sartén a calentar. Y vamos a empezar a hacer la preparación de los buñuelos de viento. Bien, amigos, pues yo ya estoy haciendo buñuelos y tengo el aceite caliente. Vamos a hacer es meter el molde en el aceite caliente, lo sacamos, lo escurrimos bien del aceite y lo llevamos a nuestra masa que tenemos aquí. Que la masa, vamos a meter el molde, pero que no llegue hasta arriba, porque si no, no va a salir. Y déjenles cuento que me ha costado sacar, será porque mi molde ya es muy muy viejito. Vamos a hacer movimientos así como si quisiéramos botarlo. En el mío será que es muy viejito, pero le cuesta soltarlo fácil, entonces tengo que ayudarme del cuchillito para que lo suelte. Y ya lo quitamos. Y los estoy poniendo ahí. Es que será que mi molde, vean, hay que meterlo aquí. Recuerden, aquí. Y después lo vamos a llevar a la masa. Miren, no debe de llegar hasta arriba la harina. Ahí no cubre el molde, ¿ven? Lo sacamos y lo llevamos otra vez aquí y hacemos como golpecitos hacia arriba y hacia abajo, que es para que empiece a soltar el buñuelo. Les digo que en el mío no sé si será porque ya es muy viejito, pero le cuesta soltarlos, por eso yo tengo que ayudarme del cuchillito para que los suelte. Le damos la vueltita, como el aceite está muy caliente. Bueno, yo lo tengo en el número 5. Si lo ponen muy alto, se les va a quemar. Si lo ponen muy abajo, el fuego, se les va a pegar. Así que tienen que ver la temperatura. Lo calientan, tienen que ver la temperatura. Yo estuve batallando, les digo, hasta que encontré la temperatura, que es la media. Entonces, hacemos lo mismo. No llegamos hasta arriba. Y damos golpecitos hacia arriba y hacia abajo para que el molde suelte el buñuelo. Luego el mío se me queda pegadito. Le damos la vueltita, porque recuerden que como es harina muy, muy, muy finita, pues se hace enseguida. Si lo dejan más tiempo, se les van a hacer muy, muy doraditos. Entonces, no los queremos tan negritos. Si ustedes quieren pasarlos por azúcar y canela, se pueden pasar ahora que está caliente. A mí no me gusta mucho porque ya se me hacen dulces así. Entonces, yo no los paso por harina y canela, yo me los dejo así naturales.
golpecitos para arriba y para abajo. Y así para que lo suelten. Tienen que estar jugando con el fuego. Yo les digo que a mí he batallado porque yo no tengo una estufa de gas. La mía es eléctrica. Y tengo que estar encontrándole la temperatura. Mi vitrocerámica es de inducción, entonces calienta demasiado y muy rápido. Entonces tengo que estar encontrando la temperatura. Así que ustedes, si la encuentran, van a batallar menos que yo, se los prometo. Pero yo tengo que estar ahí encontrándole, subiéndole, bajándole, hasta encontrarle el truquito para los buñuelos. Pero aún así, miren todos los que ya llevo aquí, un montón y quedan, uy, quedan crocantitos. Quedan muy, muy crocantes, se deshacen. Quedan súper, súper crujientitos, miren. ¿Me escuchan? Están súper crujientes. Y están muy buenos. Yo voy a seguir haciendo mis buñuelitos. Que la taza que yo le, la cantidad que le enseñé, les da para muchos buñuelos. Entonces, les da para muchos y les va a rendir. Vamos a continuar y ahora les digo cómo me han quedado. Pues bueno, amigos, miren, así fue como me quedaron mis buñuelos. Ay, me costaron, ¿eh? Me costaron hacerlos porque se me pegaba, ser mi molde que ya está muy viejitito, pero no se dio por vencido. Miren, estos los pueden rebozar con azúcar y canela si quieren, pero a mí, como ya tienen azúcar, pues ya para mí ya se me hacen dulces, ¿saben? No le pongo, no suelo ponerle el azúcar y la canela porque ya se me hace dulce, pero así están buenísimos. Miren, quedaron muy ricos, muy crocantes, muy se desbaratan en la boca. Quedaron buenísimos, buenísimos. Pues espero, amigos, que los hagan en su casa. Díganme cómo les quedaron. Esto es muy típico para Navidad. Bueno, ahí en México solemos hacer buñuelos, hacemos. Les voy a enseñar a hacer otro tipo de buñuelos que hacemos en México también, que se hace con tortillas de harina. Que los doramos también, pero esos llevan una miel, ay, riquísima de piloncillo. Pues les voy a enseñar a hacerlos también para que vean otro tipo de buñuelos que también comemos en México, sobre todo para estas fiestas navideñas. Pues amigos, espero que les guste, espero que los hagan, que les queden muy bien y que me digan cómo les quedaron, qué les pareció. Y recuerden suscribirse a mi canal, una mexicana que vive aquí en Canarias y trata de hacer pues comida mexicana o lo que pueda hacer de comida mexicana con las cosas que encuentro aquí. Así que mexicana en Canarias, recuerden que le había cambiado el nombre a mi canal. Entonces, buen provechito amigos y nos vemos en el próximo video. Adiós.